el paso a paso de nuestro arroz chino. Tenemos nuestro cerdo picado, huevos, los brotes, cebollín, ajo licuado, aceite, sal, salsa de soya clara, salsa de soya oscura y el arroz. Lo primero que hacemos es agregar aceite al wok, dejar que caliente. Lo dejamos dorar. Nosotros lo preparamos con cerdo, pero lo pueden preparar con lo que deseen. Salchicha, pollo, camarones, lo que ustedes gusten, o jamón como en Venezuela. Esto es una mezcla de nuestro cerdo barbecue y nuestro corbelli, que lo picamos en cuadritos para preparar el arroz. Dejamos dorar un poco. A este punto que ya ha dorado la proteína, ¿verdad?, lo apartamos a un lado, bajamos un poco el fuego y vamos a agregar el huevo. Dejamos que se endurezca un poco. Ya un poco duro el huevo, incorporamos con la proteína. Agregamos el arroz. El secreto del arroz es que deben prepararlo un día antes, dejarlo enfriar, colocarlo en la nevera y al día siguiente sacarlo, lo sueltan y ahí es cuando lo van a utilizar. Salsa de soya oscura para darle color. Salsa de soya clara. Y empezamos a revolver. De sal, cebollín, y los brotes.
aquí tenemos nuestro arroz listo.